Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que María nos invita a cultivar la perseverancia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Con estas palabras, en este día sábado, concluye el Evangelio de este año litúrgico. Hoy, de la mano de María, todavía celebrando su mes bendito, quisiéramos mantenernos alertas en esa actitud de vigilancia, pero también ser hombres y mujeres que, como María, perseveran en la oración. Y nos dice hoy, incansablemente, no dejamos ni abandonamos al capricho humano, no es presa del cansancio, de la duda o de cualquier otra prueba, la decisión honda de perseverar en la oración. Porque la Virgen animó a los discípulos en la primera hora hasta que el Espíritu Santo los llenó de su fuerza, que descendió sobre ellos como lenguas de fuego. También nosotros, de la mano de la Virgen, cultivemos esa perseverancia orante y esa actitud de alerta, de estar en vigilia hasta la venida del Señor. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que de la mano de la Virgen María les bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.